Buenas tardes a todos. Hoy estoy aquí en el Hotel Puente Romano en Musical Gardena en Judy and Liza with Johnny Gates of Johnny Gates at iMarabia.com. How are you, Johnny? Good evening. I'm very well, as per usual, darling. Working like a dog. Yes. Now we have like a 1,000 events coming up this month. The summer. Well, the summer's here now, so it should all be kicking in now. I've got to disappear into the old town in a minute to go and do another event. Yes. And then I'll be back here to shoot the concert pictures, which will always very good in Puente Romano. Of course. And this weekend also we have so many interesting events here in Marbella. And you can see everything on iMarbella.com. All the pictures. And if any of you were at Caught in the Storm the other night, you know you can see the images of the big storm, which I was out at 3:30 in the morning getting soaking wet, destroying my umbrella, just to bring iMarbella readers. And this story did actually go viral around the world of all the rain pictures and the flooding. Hi, Cristina, come. Hi, Isaica, I haven't seen you for some time. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. ¿Qué tal? ¿La televisión internacional o nacional? Claro. Nacional e internacional. Estaba en Soto Grande porque vamos a abrir la oficina en Soto Grande otra vez. Ah, muy bien, entonces tiene que invitar a Johnny para la inauguración. Claro, vamos a hacer una inauguración en un par de semanas y ya se llamó. I'll be there. My invitation is in the post. Of course. Sí. ¿Hay novedad? ¿Alguna novedad? Hay muchas. Aparte de inauguración. Estaba en Gibraltar y había una concentración de coches antiguos. coche clásico, ¿no? You went there? No, I didn't. I was tomorrow, ¿no? Tomorrow you're going? Maybe I go tomorrow, yeah, but... Una cosa muy divertida, porque tienen pequeños aviones que parecen como si fueran, ¿cómo se llaman? Aviones que hacen volteretas. Propellers. Propellers no son propellers. Son aviones que hacen volteretas, que pueden hacer esto. ¿No? Acrobat. Aviones. Y entonces el que lo organiza pregunta a la chica, dice, bueno, ¿y eso cuánto vale? Dice, 12.50. Y ella no lo captaba. Entonces las 12.50 son 1.250. Pero puedes dar media hora de vuelta o más. Es una cosa... Con piloto. Nunca he tenido una experiencia más interesante y más excitante que eso. Claro. Le gustó mucho. Eso tiene que cubrir con iMarbella.com, ¿no? I could do that. Mañana a las 2 de la tarde en Gibraltar. ¿En el aeropuerto? Obviously. No, es en un sitio que en Gibraltar es tan pequeño, te enteras enseguida. No sé cómo se llama, pero... I might take a drive down there tomorrow. Sí, take vale a look. Vale la pena. Claro. ¿Cuántos coches clásicos están allí? Mañana no van a estar, solo hoy. Hoy solo. Había como 20 coches o más o menos. Con Wolf y Susan. También estaban ahí. Claro. Sí. Claro. Estaba muy bien. Bueno. Let's go. Let's go and watch the concert. Yes, now we go inside. Ya estamos dentro de la sala. Bienvenido a nuestra mesa de esta noche. Hi, Cristina. Hola, Saika, ¿cómo estás? Susi. Buenas noches, me gusta verte. Y doctora Amar, ¿oye? Hola, Saika, encantado. Y Gisren, ¿qué tal, cómo está? Buenas noches a todos, Saika, ¿qué tal? Muy bien. Es muy buena mesa aquí, ¿verdad? Porque todos somos amigos. ¿Sabes lo que me gusta de las cenas que organiza John Thompson en Puente Romano? Amigos que no he visto en un año, dos años, de repente los veo aquí, me gusta mucho. Sí, he visto amigos arquitectos, amigos que conozco mucho tiempo, pero no siempre nos vemos. Y mucha gente vuelve de fuera a Marbella por verano, ¿no? Claro, claro que sí, que vienen, han estado fuera. Pero la gente en Marbella, todos siempre se mueven, van, vienen, todos viajan, pero esta es su casa, su hogar de mucha gente. Y no, ya también, vosotros también siempre estáis viajando, pero siempre volvéis aquí a Marbella, ¿verdad? Sí, yo creo que es una particularidad de la gente de Marbella, de ir a sus países, a otros países también para negocios, para también... un viaje de placer y esto y trabajo. Bueno, y siempre volvemos en Marbella, que es donde está nuestra casa. Y aquí hoy estamos muy contentos porque vamos aparte de pasar un buen rato con los amigos,
que en esta mesa tenemos muchos, pues vamos a ver un espectáculo seguramente muy bueno. Entonces estamos muy contentos. ¿Estáis aquí en todo el verano? ¿Este verano? Este verano estaremos, y no todo el verano, pero parte del verano sí, todavía no sabemos, julio seguramente, pero no sabemos todavía el programa exacto. Viajaremos un poco, pero no todo el verano. ¿Y tú, Cristina? Pues mira, el 9 de julio tenemos la gala Rotaria, hay que estar aquí. El 30 de julio tenemos la gala de Concordia, hay que estar aquí. Por lo tanto, yo creo que no hay mejor sitio que aquí. El 30 de julio es nuestra gala de Rotary, ¿no? No, el 9 de julio es el nuestro. Sí. Y el 30 de julio la de Concordia. Ah, ok. Es la tuya entonces, Cristina. Finca de la Concepción. También es Rotary, Saika es Rotaria, sí. ¿Y la gala de corazón? Una cosa muy bonita, organizó una cena benéfica para Japón. Sí, vinieron los dos. Yo estaba afuera, pero yo creo que fue una cosa muy bonita. Sí, muchas gracias. Y luego, sí, bueno, gracias a los dos también y a Cristina, que vinieron tus amigos también para atender mi cena benéfica de Japón. Muchísimas gracias a todos para vuestro apoyo. Y a través del Rotary Club hemos mandado más que 5.000 euros desde esta cena. Sí, porque la cena benéfica no era solo para Japón, era también para Rotary y para Polio Plus. Entonces, bueno, muy bien. Gracias. Muy bien. Muchas gracias. Y disfrutéis la velada. ¿Sí? Sí, creo que vamos a tener unas cantantes importantísimas esta noche que vienen de Londres. Y Cristina, ¿algunas novedades de vuestra oficina? Bueno, fiesta que estáis organizando, algo. La novedad es que como Soto Grande lo voy a volver a abrir. Estoy contenta, tengo una pareja muy buena que lo va a llevar y estoy muy contenta por eso. Entonces, bueno, más actividades, ¿no? Este verano, Susi. Sí, y hay mucha gente que va a celebrar sus bodas aquí y cumpleaños, entonces yo creo que vamos a ver mucha gente. Hay mucho. Tú tienes que estar en Soto Grande y Benabola, ¿sí? Mucho sitio, ¿no? Por todas partes. Con Cristina. Hay una boda que creo que hace la familia, una familia muy importante, a finales de julio. ¿Julio? Sí, Canaria. Y no. Estoy hablando de otra familia. Entonces. Yo creo que hay varias bodas muy importantes y una de ellas ha cogido dos hoteles llenos, uno de ellos es Puente Romano, creo, para la boda. Sí, muy bien. Vamos a tener un verano buenísimo. Sí, es verdad. Bueno, os esperamos aquí en Marbella, siempre tenemos muchísimos eventos importantes y muy divertidos. Os esperamos aquí. Y la gala de Starlight. Sí, también va a venir otra vez. Va a venir Antonio Banderas y ese es el 6 de agosto. Entonces no se puede moverse de Marbella. No. Hay que prepararse. Nos quedamos aquí. Con vestidos largos, todo especial para estas galas. Qué bien, me encanta. Entonces voy a decirlo otra vez. Os esperamos aquí en Marbella. Tienen que venir todos aquí, ¿no, Cristina? Claro. Tienen que venir, disfrutar del día, disfrutar de todo lo que ofrece Marbella, que es, bueno, yo creo que todos nosotros estamos enamorados de hace años, es nuestro gran amor. Muchas gracias. Gracias, Saiko. Es verdad que tenemos muchísima suerte y hay que saberlo, de vivir en un país tan bueno que creo que para mí es el país más agradable de vivir. Marbella es el lugar más agradable para vivir. Del mundo, y es verdad, porque lo tiene todo. Tiene una población muy cosmopolita, muy agradable, muy interesante. Tiene un clima fantástico, tiene toda la estructura para el turismo, el lujo. Todo lo que queremos hacer, lo podemos hacer. Y encima tenemos aeropuertos cerca, todo. El mar, desde luego. Es verdad. Muchas gracias a todos y ahora volvemos. Ahora estoy aquí con el patrocinador de esta noche, de esta gala, el señor Lars Olsen. How are you, Lars? How are you? Hello, Saiko. Very nice to see you again. Yes, nice to have you back here in Marbella. Fantastic. This is the second time we
be the main sponsor of an event like this. We are very happy to be here with together with Puente Romano Marbella Club and with our clients. And we are. I also have two interesting people with me today. It's my friend Knut, who has a stock, no, not a stockbroker, but a real estate broker in Norway, and has a lot of clients in Norway that buys real estate in Spain. How are you? Especially. Yes, that's correct. We have an office in here in Marbella and also in Norway, and I guess everybody knows that in Norway we don't have any crisis, as they call it, so we have a lot of clients coming down here now, because I think they think it's snow on the bottom here now. So seeking sunshine. Yes. Pardon? Seeking sunshine and Costa del Sol. Yes. So it's, we are very, very happy with that. So I just employed two other salespersons now to cope with the market, which is very good for us now. And you? You live here? No, I live in Oslo, in Norway. But I will say I'm very proud to be here with Lars. He's a very good friend of mine, and Knut I've been also knowing for several years. And we're looking forward to having a very nice evening for all the clients tonight. And especially Marbella and here at the Punto Romano is a lovely place. Yeah, so yeah, we're also seeking to do something outdoors. Thinking about Singapore and New York and London. That's places where we want to grow. And we have some big plans, me and Lars together, to do this very good. And you know, the main company is Sentinel Nordic Capital. That's the main sponsor here tonight. Yeah. So, are you come here very often to Marbella for vacation? Yes, I come here every third month. Oh. Yeah. So I'm here a lot with Lars, but. We yeah, that's funny because we always laugh about it because we don't know it's if it's every how many times you're here, but we're here a lot of times. Yeah, that's good. You enjoy your life here? Of course you do. It's fantastic. What a question. It's fantastic. Marbella is fantastic.